al Hotel Soho Boutique Catedral para estar con un artista gaditano de la línea de la Concepción. Es un artista que tuvo un inicio meteórico en la música y a partir del año 2006 empezó su carrera en solitario. Y tras cuatro discos fuera de sellos y de managers porque siempre buscó la libertad al caminar, la revista Billboard lo nombró dentro de los cinco artistas latinos que hay que seguir. Para los que se preguntan por qué este artista está en sobremesa flamenca, les cuento que está a punto de salir su disco de piezas de guitarra flamenca. Y para explicar realmente por qué está tocando la guitarra, voy a citar sus propias palabras. Toco la guitarra para no morir. Amo los bosques, la sombra de sus árboles, la primavera temprana, los otoños profundos, los cielos de fuego. Y buscar melodías sin descanso. Observador constante de la belleza cotidiana. Bienvenido, Juan Medina. Muchas gracias. A Sobremesa Flamenca. Un placer estar aquí contigo. Hombre, el placer es mío, que después de ver a tantos grandes ahí en, en tu sobremesa flamenca, me, de, me da hasta vergüenza hasta aquí. Un poco. <risa> <risa> Pero un placer. Un placer. Juan, eh, yo tal vez como primera pregunta por, por todos los cambios que ha habido en tu vida últimamente. Uh -huh. Lo de Juanito Macandé, quedó en el pasado. ¿Prefieres que te llamen Juan Medina? Pues sí, la verdad que sí. A ver, si alguien se siente más cómodo llamándome el Macandé, tampoco me importa, me lo llevan llamando toda la vida. Pero sí, un poco en la historia de, de, de volver a mi apellido real ¿no? y, a, y recuperar mi nombre real, Juan Medina. Pues un poco por, por señalar ¿no? y, y, y dejar claro que mi carrera como cantante finalizó. Eh, fue una decisión que tomé pues hace un par de años y hace, hace perdón, hace un año sí. y en octubre de, del año pasado el 14 de octubre, ¿no? El, el 14 de octubre en octubre, el icónica ¿no? Sí, me pude despedir a lo grande ahí de, de todo ese público en la Plaza España, fue una noche increíble, la verdad. Vinieron allí 12.000 personas. Wow. Yo no me esperaba tanto y ni me esperaba que fuera a ser la despedida en un sitio tan bonito, porque sí. la verdad que pusieron aquello precioso. Y nada, pues un poquito hablando de, sobre el nombre en un futuro tal vez me quiero volver a subir en un escenario tocando la guitarra y no, creo que lo más honesto para la gente era que el día de mañana si ven eh, mi nombre Juan Medina en un cartel no no porque si se si iría claro. poniendo Juanito Macandé y tal, entendía que la gente pues iba a venir a escucharme cantar, claro, sí. la gente no puede estar sabiendo lo que yo pienso en cada momento, no tengo más ganas de cantar, entonces era como una manera de marcar. Un antes y un después, ¿no? También ser honesto con la gente y ser honesto conmigo mismo, ¿no? Yo, el día de mañana, si pone mi nombre, eh, si, si hubiera puesto Juanito Macande en un cartel y yo lo que quería es tocar la guitarra, si viene gente diciendo me canta, pues también me iba a frustrar a yo, ¿no? Entonces sí, sí, creo que sí. era lo más honesto era empezar de cero y, y separar las cosas. Ha sido valiente porque podría haber sido la apuesta más cómoda seguir como estaba, pero tu espíritu. De la música que quiere salir, si hubiera quedado con esa espinita. ¿no? Sí, claro. Eh, yo, la verdad, que pues, de eso sí puedo presumir. ¿no? Yo siempre que he cantado y, y tal ha sido para defender mis canciones que me, sale, que me salían a mí de mi, de, del alma. ¿no? Sí. Y, y lo he hecho mientras lo he sentido. La verdad, No es ya lo dije en mi despedida y mira, aquí lo repito también. El, el dinero es importante, evidentemente. Hay que comer y hay que vivir. Sí. Pero. Para mí nunca ha sido un, un condicionante, la verdad. Ha sido más una consecuencia que un objetivo. Yo eh, prefiero ser honesto conmigo mismo y con lo que tengo ganas de expresar que hacer algo por dinero, la verdad. Y eso es como poder irte en vida, vamos. Tener que estar haciendo claro. algo ahí en contra de tú, lo que tú quieres más hacer. Más en el arte, ¿no? Y eh. Sobre todo en el arte, ¿no? Que estamos hablando de algo que sí. sale como, como una necesidad de expresión. Sí, sí, sí. Entonces ya pasase directamente como un negocio, ¿no? Entonces yo en ese aspecto soy más romántico, vamos. Es necesario, qué, qué bonito. Realmente cuando es tu naturaleza es inevitable. Porque sí. Si no hasta te pone mal. ¿no? Totalmente, vamos. <laughs> Ese, yo es que ya lo, lo estaba viendo, no digo. Sí. Desconecté de. Es muy difícil estar, que pienso yo, ¿no? Es muy difícil estar toda la vida conectado como cantante, como cantautor, ¿no? En este caso, sí. con un mensaje, con algo que decir, ¿no? Porque a mí mis canciones me han surgido de una necesidad, de expresarme, no, de expresar sí. mis sentimientos. Y en el momento que desconecté, pues, pues ya está. Ve que no quería seguir con eso porque entendía que ya está, que me había desconectado de las canciones, no pasa nada. Ha buscado otras cosas. Y en ese tránsito apareció la guitarra, casualmente, ¿no? Un poco de la mano. Sí, ahora un poco más para adelante te voy a... Quiero profundizar en la guitarra. Pero dentro del, del camino musical tuyo, en verdad que se ve un poco del, el funk, el jazz. Mm. Pero el flamenco, yo lo siento atrás de todo. sí y entonces me encantaría... ¿Qué, ¿Qué ha significado el flamenco para tu camino? Hombre, el flamenco para mí ha sido muchísimo, ¿no? La primera música con la que tuve contacto en la línea. Sí. Eh, pues bueno, yo allí la verdad que me he criado eh, mi pandilla, lo que más había eran gitanos mi pandilla, yo creo que éramos ¿Sí? 20 gitanos y tres payos o algo así. <risa> <risa> y, y nada, pues un poco nuestro divertimiento, ya había algunos que tocaban la guitarra, yo. Sí yo sentí ese despertar de flamenco con 11 años que escuché a Camarón en el coche de mi padre y flipé como el agua, ¿no? Era como el agua que... y entonces ya busqué una guitarra que yo recordaba que mi padre tenía una guitarra en la casa y ya pues sí. mis primeros acordes y el divertimiento de mi pandilla era los fines de semana ver quién hacía la faceta <coughs> más vacilona por bulería y os sea, hacía la mejor letra, ¿no? Sí. Entonces ya tuve rápidamente contacto con el soniquete ya Rápidamente estaba en patios de gitano allí. Claro. Paraba, paraba mucho por la casa de Camarón, porque he sido mucho amigo de, de Luis. Bueno, de todos son niños, ¿no? Pero sí. especial más de Luis, que es más de mi quinta. Luis, de chico, tocaba muy bien. Ya tocaba por bulería, que no veas, hacía todas las falsetas de ¿no? Ese era el, Luis era el que mejor tocaba. Mira. Y, y nada, ya tuve, ya rápidamente empecé a ver el baile, el cante, el toque. Y, y de repente, wow, me encontré con el flamenco, ¿sabes? empezaba en esa época pues empezaban a salir los primeros grupos de fusión no también ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando yo escuché como el agua me se lo dije a mi padre no flipé sentí como una cosa muy potente sí dije dios esto qué es no me, me, una iniciación me, musical no eh, me, me atravesó eh, esa música tío dije papá esto qué es me cago la madre y me dijo va a ser el padre de Luisito bebé, que, ah, tal. vete a casa de ¿Qué, qué arte es? el padre de Luisito de tu amigo Luis está no sé cuánto mm. eh, vete a casa de tu tía Irene que mi tía tenía una guardería enfrente de, de allí en la calle Teatro enfrente sí. de donde vivían ellos y muchos niños fueron allá a la guardería de mi tía Irene que desde aquí le mandé un beso de a mi tía. Y ahí Camarón ya no estaba. No, pero me dijo: vete que ya tiene toda la discografía. Mi tía es muy carmaronera también, ella fue la que me empezó a dejar los primeros discos. Vete sí. que tiene un montón de discos tu tía de Camarón, si te gusta y tal. Entonces fui allí, a casa de mi tía y me dio el disco de Camarón nuestro sí. y un disco de los mártires de Colpa ah, no. Flamenco Billy. Entonces ahí ya me abrió dos puertas, ¿no? De, de, de momento un cante muy serio, ¿no? Sí. Muy comprometido y muy, muy serio, flamenco. Y de repente, eh, los primeros coqueteos del flamenco con otras músicas, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya luego pues, fui creciendo el, en esas dos ramas, ¿no? Después de Camarón empecé a escuchar a otros cantadores, a otras cantadoras. Y después de Los Mártires también empecé a, eh, aparecieron en mi vida grupos como Aquetama o La Barbería. Pata Negra lo hace yo. Pata Negra también. Y claro, de repente vi ahí esas dos ramas del flamenco, ¿no? El flamenco serio, pero ya también los primeros coqueteos del flamenco con otras músicas. Y, y un poco fue ahí donde yo, claro, in, in, involuntariamente yo llevo mi vida así un 3x4, ¿sabes? no un 4x4, y yo claro. viendo remates de uno, letras de otro, de, eh, bueno, ya lo sabes tú cómo funciona esto, ¿no? Al final es, es nuestra vida un poco, ¿no? Sin y, tú quererlo. Y, y en ese momento, un poco de ese amor al flamenco, ¿nunca pensaste en dedicarte al flamenco flamenco? Eh, hombre, yo por mis cualidades de cante ya me di cuenta rápidamente <laughs> de que a flamenco flamenco no me iba a poder dedicar, que mejor que hiciera canciones. <laughs> Aunque me haga mil letritas por ulería, cuando sí, sea sí, gusto sí. y todo el lío, pero no, no pude. Y luego, pues para la guitarra, eh, yo siempre tuve una limitación muy grande, eh, que además me pegué muchos años, me pegué muchos años. Yo tengo el codo fatal, tengo, yo no tengo giro de muñeca en la mano derecha. Sí. Imagínate lo que puede suponer eso para pa un guitarrista, ¿no? ¿Y por, ¿Alguna lesión o por.? Yo directamente el brazo solo lo puedo mover hasta aquí. Y si te fijas, el brazo no es la muñeca. Yo no tengo giro de muñeca. Solo, y solo puedo. O sea, no puedo. Esto fue una lesión. Yo me he pegado muchos años diciendo que fue de un accidente de moto, pero es mentira. Eh, tuve el accidente de moto, pero. ¿Qué va? Esto, yo, me, me supongo que yo lo decía por, porque lo veía como un símbolo de debilidad, fíjate. Eh, luego me he dado cuenta que es todo lo contrario, que es lo que me ha dado mi personalidad. Sí. Pero a mí lo que me pasó fue que yo nací con el, con el radio fuera de su sitio y fue una, una negligencia médica en realidad, el médico no lo vio. Entonces el radio, que es un hueso que está en el una rad cavidad, radio macandé. <laughs> bueno, no lo había pensado, pero mira, no venía por eso, pero podía haber sido. <laughs> Te he visto fino. Pero bueno. Esto se me salió el radio, el médico no lo vio. Como el radio no estaba en una concavidad, siguió creciendo. Un, excesivo crecimi un crecimiento excesivo claro, de radio, que lo llamaron. Era una callosidad que ya. Y directamente perdí el giro de muñeca. Entonces ahí vi que yo no iba a poder ser guitarrista nunca. Que iba a poder tocar las canciones para pa acompañarme cantando. Mi acorde y tal. Pero estaba yo equivocado, fíjate, hace tres años me, me reencontré con la guitarra. Allí en Noruega, estaba en Noruega en casa de mi mujer y tal. Y llegué y digo, tengo que componer y tal, pero no me salía nada, no me salía nada. Me pegué dos semanas sin tocar y de repente un día cogí la guitarra y, y, y me salió una falseta por tanguillos, así, medio como yo podía tocar, ¿no? Y dije, hostia, yo creo que a lo mejor si me enrollo tengo posibilidades todavía y tal. Y, y me enrollé y empecé a buscar mis maneras de colocar la mano. Claro. Vi que no tenía muñeca, yo no iba a poder hacer rajeo para baile, no iba a poder poner la mano bien para picar. Entonces la pongo un poco de lado así, En fin. Tengo mis limitaciones, pero de repente me empecé a dar cuenta de que otras cosas sí me daban, sí se me daban bien. Los ligados, algunos mecanismos míos que solo tengo yo porque los, los, he, los he encontrado, digamos, sobre la marcha, eh, que como de una forma natural mi cuerpo lo ha encontrado porque es como sí, ha sí, podido sí. ejecutar. Y esto me lo dijo Ricardo Moreno, ¿no? Que es uno de mis mi sensei, como yo le llamo, una sí. influencia, sensei, ¿no? una influencia en mi música, porque además somos amigos de hace 15 años. Y me dijo, yo le dije una vez, tío, hay que ver las limitaciones que yo tengo. A veces veo a los guitarristas ahí rehénde para baile con un poderío o, o tal, o un simple arpegio así, que me cuesta a mi madre. Y me dijo, padre, yo no lo veo así. ¿eh? Yo lo veo que a ti te suena muy personal y muy diferente. Y te veo hacer cosas que ni yo puedo porque no, no sé cómo las hace muy bien. Yo creo que <laughs> claro. eso es lo que te ha dado tus punto, tío. Y me dejó pensando, tío. Y, y me dio fuerza además para seguir estudiando. Y ahora... Coño, digo, hostia, han pasado tres años, solo tres años, y me veo haciendo unas cosas con la guitarra y también porque empecé a estudiar armonía, ¿no? Y verdaderamente me veo ahí con mi lenguaje y mi forma, ni mejor ni peor que nadie, pero la mía. Es que, ¿verdad? Entre lesión y lección. <laughs> totalmente, sí. totalmente. Y sobre todo el poder disfrutar de la guitarra, que la guitarra es muy bonita y la sí. música. Y bueno, aunque no pueda hacer rajeo, pues puedo hacer otras cosas. Puedo hacer otras cosas. Y, y, y también, pues, es un poco un camino inexplorado porque tampoco mm -hmm. tengo una referencia exacta de dónde ir para cómo colocar la ma mi mano, cómo sí. está para que sí. me pueda sonar tal técnica tal es, como, es un camino inexplorado pero después de tres años me doy cuenta de que estoy encontrando recursos buenos para mí mis propios recursos mis propias formas y que estoy encontrando mi lenguaje y eso me motiva mucho y sobre todo me hace feliz no poder tocar la guitarra claro. y poder compartir yo no busco más Qué alegría de tener mm. esa filosofía de vida. y Hasta ese punto. Y, y sabes que es curioso lo, lo que dices de. Bueno, en este caso, algo como de, de, de nacimiento, ¿no? Pero me he ido topando a, a través, yo qué sé, de pronto que alguien te escribe por Instagram o que te llama, uh -huh. de que el tema, cada vez hay más guitarristas con lesiones. Y, y que además se lleva en silencio. Provocadas es, por el estudio. Cruz, o... Provocadas por el estudio. O muchas veces provocadas por esa angustia de querer por fuerza hacer lo que hace Paco o por fuerza totalmente. hacer lo que hace Vicente y de pronto tu anatomía o tu no porque es paso. verdad que hay, hay un condicionante anatómico importante sí, que de sí, pronto vaya. nada más cómo se asienta tu mano en la guitarra totalmente. y de pronto si si vas luchando con eso un día te otro te día años y además con la voz en la cabeza de tú no puedes tú no vales, tú no claro, sé eso. qué un día eso es al final el cuerpo dice tú no frenas pues te freno yo totalmente totalmente <laughs> y de pronto ves a veces guitarristas que quizás no con el, el típico concepto de virtuosismo, pero con un virtuosismo simplemente musical. Y, y me encanta. Eh, yo le quería un poco guardar más para adelante lo de la guitarra, pero ya estamos metidos y, no, y nos vamos a, a involucrar ahí. Eh, a mí lo que más me ha gustado, por ejemplo, de Turro yo tocando la guitarra flamenca. Eh, también hay, aparte de la armonía, el concepto rítmico. Uh -huh. Y yo un poco quería abordarlo de, de si tu, tu parte percusionista crees que te ha ayudado a abordar la guitarra de forma diferente. Sí, totalmente. Muchísimo, muchísimo. Yo me, me estuve unos años ahí embolicado estudiando el cajón, a mi, a autodidacta, pero estudiando. Sí. Eh, yo es que he dejado de cantar ya dos veces. Me ha pasado como la misma <laughs> película dos veces. Yo dejé de cantar en mi grupo de Radio Macandé, que sí. era el mi grupo de Chavalín, que yo empecé de la línea y tal. Grabé dos discos con Universal, pero salí muy decepcionado de todo eso y tal. Y, y decidí estudiar la percusión en sí. ese momento. Dije, yo no quiero estar en Radio Fórmula toda la vida. Yo quiero, coño, yo quiero tocar y divertirme sí. y aprender. Tenía, sí, un, tenía sí, mucha sí. inquietud. Lo dejé, salí de allí, que me, de allí de Universal me sacó el abogado de Camarón, el señor Main, al que le mando una, un abrazo desde, desde aquí. Sí. Que porque yo te había firmado dos discos y yo al segundo ya estaba quemado, estaba hasta carajo ya, no aguanto a estos tíos aquí? Y claro, tenía firmado cinco discos. Entonces, como nosotros teníamos mucha amistad con la familia de Camarón... Cinco discos son cinco discos. Imagínate. Son... Y siendo un chaval, además, digo, nosotros tenemos mucha amistad con, con la Chispa y con la familia de Camarón, porque yo me he en esa casa un poco, está por ahí entrando desde niño, y ve. Y porque luego mi padre acabó siendo el asesor laboral de, de la familia de Camarón. A raíz de que yo llegué un día a la casa y vi allí a, la, a buscarlo y no estaba, y estaba allí la chispa y agobiada, y, sí. y la vi agobiada, le dije, ¿qué te pasa, Tita? Me dijo, ¿qué me tienen ya harto, los cachos? ¿Estos que me están robando por todos lados, ¿no? los, los, de los papeles? Y yo era y yo tenía 15 años, pero yo escuché papeles y digo, ¿papeles? ¿Papeles lleva a mi viejo? Lleva, lleva a mi padre. ¿Tiene una oficina en no sé qué? Y me dijo, ¿sí, Juanillo? Y yo, digo, sí. Al día siguiente estaba allí la arte, chispa era y Las cosas. Las cosas, tío. Y desde entonces, pues, ahora ya se ha jubilado este año mi padre, precisamente, pero ha sido toda la vida total, sin enrollarme. Que como éramos amigos y tal, y mi padre conocía al abogado de Camarón porque habían tenido que trabajar el señor Main. Y este hombre fue el que me sacó de allí, me llevó a Universal. Y, y claro, como Camarón era un artista de Universal y tal, pues tenía ese peso para decirle, deja a este chaval ya en pa hombre, que se quiere ir. Y me acuerdo que me decía el director de Universal allí, yo es que no lo entiendo, no lo entiendo. Pero si todo el mundo quiere entrar a en Universal, ¿tú por qué te quieres ir? Claro. <laughs> y yo decía, porque yo quiero estudiar, tío. Yo no quiero el paripe este. Yo de verdad tengo, soy un romántico, tío. Quiero estudiar música y todavía no tengo ni idea de nada. para al final hubo entendimiento. Y... Hubo entendimiento, ah. me dieron la carta de libertad gracias a este, a, a este hombre, ¿no? Y a, bueno, indirectamente también a, a Chispa. Y, a, y nada, empecé a estudiar cajón. Me, fue mi época que yo me vine a Sevilla viví y en 3-4 años de estudiar, pues, Cinco ya estaba empezando a hacer giras con, con el cajón, con, con otros artistas, ¿no? Y estuve precisamente con Chico Caña, de Fiat, ¿no? De Los Mártires, que sí. me encontré ya de mayo con él, qué cosa, ¿no? Luego con El Canijo de Jerez, de Los Delincuentes, estuve con Paco Fernández, el guitarrista también, haciendo sí, algunos sí. bolos. Pedazos en fin, de guitarrista. Claro. Pedazos de guitarrista, sí, señor. Y, indudablemente, a mí la percusión me lo ha dado casi todo para la guitarra, porque saber tres notas y saber dónde colocarlas es que se nota. Yo, por ejemplo, lo veo de, de los guitarristas jóvenes que yo flipo y todo. Flipa todo el mundo el Geray. Bueno, el corte sí Pero él era percu. Ah, sí, no lo sabía. chiquitillo. Sí, sí, sí. Eh, además, en Valencia. Fíjate. O sea, de Alicante, perdón. Alicante. Y, y él era percu. Y después tú lo ves, claro, porque el compás lo tiene pegadísimo. Sí, y yo te igual. veo a ti, por ejemplo, haciendo improvisando y jugando y todo. Y también se te ve un rollo con el compás. Y, y es verdad que te, te da que pensar que casi se podría... Tú vas a tocar la guitarra, pues antes vas a tocar... La, la verdad, que yo, lo, las palmas, ¿no? yo lo noto, por ejemplo, a la hora de. cuando estoy con otros guitarristas. Que para mí es, a lo mejor, algún desplazamiento rítmico o, o cerrar en un sitio o en otro. Este es natural. Me, lo veo con una visión súper amplia sí. y lo veo que a lo mejor a uno le cuesta más tal. Y ahí es donde yo me doy cuenta. Digo, hostia, digo, es que claro, todos los años que yo estuve ahí enciscado con el cajón y estudiando y groove, sitio y grabando también. Me ha dado mucho para la guitarra, me ha dado muchísimo. Y los mismos, otros mismos guitarristas me lo dicen. Me dicen, tío, se te nota que tú vienes de la percusión. Y yo creo que ha sido un arma muy poderosa para pancará sí. luego la guitarra. Oye, Juan, me gustaría hacer una pregunta sin afán de polémica ninguna. <laughs> sí. Pero um, el normalmente el, el aficionado al flamenco está uh -huh. hablando al flamenco, así, tradicional, ¿no? El flamenco. Tiene como una reticencia de base uh -huh. a propuestas musicales como podría ser la tuya, uh -huh. la de Mari de Chambao. Uh -huh. Y me encantaría... ¿Qué les dirías tú a, ese, a esas personas, a esos aficionados? No, no desde el punto, como digo desde el inicio, no desde generar una, generar una polémica, sino casi desde que conozcan ese punto de vista, esa aproximación, porque realmente son música inspirada en el flamenco. Totalmente. Aunque no sean flamenco. Y desde el aficionado a ese flamenco siempre siento que es como, ah, esto no, no" hay como, casi como una falta de respeto y muchas veces es todo lo contrario. Cuéntame tu punto de vista en, desde ese lado. Yo mi experiencia en la vida en general, que se puede aplicar bastante a esto que habla, es que hasta el tío más, con el, contra el que yo más prejuicios tenía en mi vida, sí. que me lo he cruzado al final y, me, y he tenido que hablar con él y me ha enseñado algo en ese momento, tío. De verdad, y me ha pasado ya en varias ocasiones. Sí. Son lecciones que me ha dado la vida, de, porque es normal, ¿no? Todos tenemos nuestras mochilas de prejuicios que se van cargando a lo largo de la vida, sí. por, un poco por, por las experiencias que tú tienes, ¿no? Y tal, y, y muchas veces no te das cuenta y tenemos esa mochila cargadas y pues inevitablemente te creas de una forma involuntaria y que no te das ni cuenta, te has fabricado una serie de prejuicios sí. con algo, ¿no? Y a mí la vida, pues me ha dado esa oportunidad, macho, de, de cruzarme en dos o tres ocasiones con gente con la, con la que yo tenía prejuicio que pensando posterior, no sé ni de dónde me venían, pero me los había creado, creado esos prejuicios sí. y me han dado una lección, tío, me han enseñado, no te estoy hablando de enseñar, de enseñar a nivel espiritual, no, no, que me han enseñado cosas técnicas. A lo mejor verlo me tocaba decir tío, qué cabrón, y cogerlo yo, y de repente ya empecé a quitarme esos prejuicios y, y a raíz de eso abrirme con esa persona y, y descubrí <laughs> que tenía un montón de cosas que enseñarme, tío. Con respecto al flamenco y a las músicas modernas, Ah, oh, oye, eh, El otro día, mira, precisamente mmm, me gustó eh, una entrevista que tú hiciste hace poco a Josemi, sí. que para mí es una figura muy importante en la música de la, el, y en la guitarra, ¿no? Para mí ha sido uno de mis ídolos siempre y de, por su buen gusto y, sí. y su, su personalidad, ¿no? Y tal. Y, y, y dijo algo muy, muy que parecía que tenía mucha razón, tío. De que ahora se están mezclando mucho las cosas, porque hay gente que viene del flamenco y lo fusiona. Ah, la papa con pescado y el pescado con eso, papa. Eso, ahí yo. Y hay gente que viene de otro lado y coge algún elemento del flamenco para sí. su música, que también es respetable. Sí. Pero son cosas diferentes, ¿verdad? Un tío que flamenco, aunque haga cosas que no son flamencas. Que flamenco es flamenco, hasta la forma de conducir, diría yo, que sé yo, ¿no? que sí. tiene esa por esa sí, sí, sí. intrínseca. Y hay cosas buenas y cosas malas en todo. Hay, hay formas de fusionar flamenco buena y formas que son que no, no se consiguen. Todo el mundo lo que intenta es hacer algo bueno, supongo. Hay, hay veces que esos experimentos salen mejor y otras veces salen peor. Sí. Pero por ejemplo, el flamenco, ya. A mí me parece que son, que es el estilo que a mí más me gusta. Creo que son dos estilos que se complementan muy bien, ¿no? Porque toda esa alma y esa, ese instinto y esa, ese salvaje, que ese salvajismo que hay en el flamenco y esa pasión, ¿no? Y ese sentimiento, si, si además... Le, que el ya, por otro lado, lo mejor es más académico, ¿no? En ese aspecto es más, Pero ahora, porque realmente la raíz también es, es popular. Totalmente, totalmente. Ah. Pero bueno, como es más académico porque hay sí. tanto que estudiar y sí, al final sí, sí. No, no te, no te quedan más cojones que estudiar, si quieres sí. saber... Sí, sí, sí. Creo que, que también cuando estudias tanto y te alejas de la calle, a lo mejor ese, ese sentimiento y esa pasión, y creo que se complementa muy bien, ¿no? porque el flamenco, sí. si tú al flamenco ese sentimiento y esa pasión también le das un poquito de teoría y le das un poquito de armonía moderna, y, yo creo que no se pierde flamenco, que lo engrandece. Totalmente. Y entonces, si tú tienes ese prejuicio de que, por ejemplo, por ejemplo en este caso que estamos hablando del flamenco ya, si, bueno, cada uno está, creo que es una pena, porque yo creo que sí que le puede aportar... Algo a ese oyente, ¿no? a ese aficionado al flamenco, abrirse un poquito de repente. Evidentemente, lo que te digo, hay cosas mejores, y cosas peores. Claro. Pero yo creo que de repente abrirte y escuchar otras cosas siempre es enriquecedor, a todos los niveles. hay interesante. Yo me acuerdo que cuando surgió un poco, fue el boom de Rosalía, uh -huh. José Luis Ortiz Nuevo, que es una persona súper respetada dentro de la flamencología y uh -huh. un artista y todo, eh, un poco ante el, el, toda esa cosa de qué es puro, qué no es puro, decía: flamenco es lo que hacen los flamencos. O sea, si tú eres flamenco y da igual, hace funk, pues eso para ti es flamenco. O sea, si na nace de alguien que es flamenco en su persona, lo que haga es flamenco. O sea, Totalmente. Yo hace poco además lo compartí. Me encontré, últimamente no sé uh -huh. por qué me encuentro extractos de entrevistas de Paco. ¿no? Sí. Ego, ¿qué tío? ¿Cómo ¿Qué, la tío? Claridad, ¿Qué, ¿Qué visión tenía el tío más abierta? Sí, sí, sí. Aparte del genio y el maestro que era con la guitarra, que eso es evidentemente es innegable e indudable. Pero luego era el tío súper abierto y tenía una visión sí. y decía que ya estaba hasta harto, ¿no? Un poco así venía sí. a decir que estaba harto ya del purismo y tal, de los puristas. Sí, sí, sí. Porque caña, sí, sí me, me di cuenta en esa entrevista, ¿no? Dije, hostia, qué claro ha hablado y qué, qué certero lo que ha dicho, ¿no? Decía, eso ya no es flamenco, eso, era, sí. eso es música de museo. A mí yo me he dado cuenta que la pureza está en uno, ¿no? Sí. Y yo dije, coño, qué bonito, qué forma tan bonita de, de explicar este asunto. Totalmente, esa, esa honestidad, la claridad que... que... Es importantísimo. Y Paco luego, hombre, nada más que tienes que escuchar su música. Es un tío que se nutrió de muchas músicas diferentes. Lo que pasa que luego pasaba luego por su filtro flamenco, que era increíble, pero la música de Paco armónicamente y todo es súper avanzada. Avanzadísima. Es avanzadísima. Y, y luego es curioso porque mucha gente eh, se olvida incluso yo también lo que lo hizo famoso fue una rumba, que de alguna forma... Quizás él, ya no me hace una rumba, ¿no? Hago una rumba, lo que pasa es que pegó un pelotazo. Y los primeros discos grababa versiones latinoamericanas de tango, de cielito lindo, de cosas... Claro, claro, claro. Quizás la gente no lo sabe, pero Paco igual hizo ese camino de un poco, quizás, abrir a cosas que de pronto, no, diga, ¿de verdad que tengo que grabar esto? Sí, Totalmente. tú grábalo, no sé qué. Y quizás eso dio pie a que pudiera comunicar su obra más profunda ya a grandes masas. Entonces... Totalmente, totalmente, hombre. A mí mismo me pasó, ¿no? Eh, a mí mismo me pasó escuchar grupos de fusión de jóvenes, ¿no? Como que, como que Tama o cualquier grupo de esto, la Barbería, ¿no? Sí. Pata Negra, que de repente pues, aparecían en sus discos eh, colaboraciones de figuras de, del flamenco, ¿no? Sí. Y a través de ello llegué a esa figura, que luego me han llenado el corazón de, de su música. O sea que yo creo que algo, eh, algo han hecho también esos grupos y esa fusión. Eh, y creo que se puede aplicar, ya te digo, a todas las cosas de la vida. Yo creo que cualquiera tiene algo que enseñarte si tú sabes escucharlo. Eso nada. es, eso es. <laughs> es verdad. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. ¿no? Claro, mira, no Y no siempre músico. No, y no siempre es músico. No, no, siempre es músico. <laughs> no conocía esa frase, pero vamos, lo, lo define bastante bien. Juan, me, me, me gustó mucho que en, en una entrevista, creo que era del 2014, uh -huh. tú contabas que en un momento de tu vida con el tema del estudio, uh -huh. eh, pusiste la música al servicio de la tecnología y después te diste cuenta, ya un poco escuchando más al, al corazón, de que tenías que poner la tecnología al servicio de la música. Totalmente. Y, y lo quiero conectar con la pregunta de, ¿te parecen mucho más fríos los discos flamencos ahora? Eso es, hombre, yo aquí te voy a hablar como aficionado que soy. Sí, sí, sí. Yo, me, yo tengo un debate con esto que no es interno, porque me, me he dado cuenta que todos los discos que he hecho cantando, eh, a lo mejor venía un disco y decía, a ver, vamos a hacer un disco por pista que se va a cagar la perra, vamos a, do a doblar cada frase, cada arreglito de percu sí, sí. no sé cuánto, ¿no? Ve 20 mil millones de pistas el proyecto. Y después no ha dicho, ¿sí, no? Y, y después hacía el disco ese y después escucharlo y decía el próximo disco tiene que ser en directo tío porque tío es que ah. estos los con lo, lo defiendan en directo y aparte es que nosotros no somos estos sí, sí. y hacía hacía un disco en directo y después del disco en directo otra vez me daba el punto de hacer otro disco de pista y así me he pegado de verdad no, eh, bandeando. O sea, el de después ay ves que desafinado Tengo ay, como es que de", totalmente y luego escuchabas un disco de alguien muy súper producido flipabas y ya querías tú otra vez el disco de pista ah. Te, te quiero decir que tengo como tres discos en directo y siempre de un lado a otro. De, sí, porque sí, sí. tu criterio como que va cambiando, ¿no? Claro. Pero, claro, ya como aficionado, te hablo como aficionado sí. al flamenco, que yo lo soy, a mí me gusta el cante. Lo sé, lo sé. A mí me gusta escuchar Canela de San Roque cantando por Bulería, por Soleá. <laughs> me gusta el cante. Eh, claro, es que el flamenco es una música como el jazz. ¿Cuántos discos de jazz se graban por pista, Pituquete? Claro, eso no existe en el jazz. No existe. Un disco por pista. No existe eso es la pena del flamenco que ha pasado que claro a todos no, somos jóvenes inquietos nos encanta también grabar por pista lo, lo bonito que queda una guitarra doblada o armonizada o imagínate y ¿no? lo difícil que es hacer una toma bien tocada entera y lo difícil que es tocar una toma <laughs> bien que te tiene que yo ahora que estoy estudiando la guitarra que estoy ahí componiendo mi primera talanta no y, y llevo meses, tío, para que me suene la taranta de arriba abajo con rollo. Taranta entera, claro. La Ta taranta entera. <laughs> me me llevo meses, todavía sí. no la he grabado, creo que ya estoy casi casi para grabarla, pero me doy cuenta. Del esfuerzo titánico que supone ejecutar una pieza ah, de arriba abajo. Y luego te la sabes y una uña no está bien. Te la sabes y la cuerda. Ah, no tiene que cambiarla porque sí. salió bien y desafinó una cuerda o al final del. O te la sabes y, y, y en el momento que dejas de tocarla una semana ya no te la sabes otra vez. Claro, oh, totalmente. Entonces es muy fácil caer en el tópico de. O sea, sí. en la, lo tienes ahí el Pro Tour. Y, y bueno, yo creo que al, como aficionado al flamenco eso no le sienta bien. Ya te digo, ah. Tantos discos de jazz se graban por pista. Pero creo que no le sienta bien. Eh, precisamente porque en el flamenco, en ese estilo, uno de los componentes gordos es la espontaneidad. Sí. Que en el momento que graba, ¿no? yo lo he visto desde chico en las fiestas, en, los pedi en las pedidas y <laughs> en la línea, en las la bodas gitanas, que te he tenido a suerte de día muchas, y las cosas que ocurrían ahí. Un... Eh, la potente era la espontaneidad que salía un cante y lo que lo que ocurría ahí era una de las cosas fuertes del flamenco igual que el, en el jazz estás improvisando y claro. el jazz un poco esa es la cuando, filosofía cuando aparece el, el, el poder tú dices, claro tío aquí hay algo más que música como exacto poesía no te dice hay palabras pero están, me está contando más cosas de lo que dicen las palabras dices, totalmente no porque verdad. improvisar en el jazz es muy parecido a, a, a cuando tú estás cantando por bulería y estás pensando en qué letra vas a soltar sabes y no lo sabe pero en el momento sí. te nace una y a lo mejor improvisar pues, improvisando ya es lo mismo no aparte de todo lo que sepas estás ahí intentando conectar con tu alma para no pensar y ir lanzando cosas y ir encadenando frases movidas y, y esto sucede ahí y no va a volver a suceder igual si estás improvisando sí. de verdad entonces, claro, es un estilo tan del sentimiento y tan de la espontaneidad y tal que cuando lo grabas por pista queda que te cagas, porque los discos sí. quedan como bonitos también, las cosas como sí, son. Sí, sí. Yo escucho un disco producido, yo ahora los temas que estoy grabando son por pista. Pero creo que a lo mejor se puede hacer de una forma sin abandonar una cosa tampoco ni la otra, ¿sabes? Claro. No de hacer discos, sí. pero tampoco dejes tampoco de grabar de vez en cuando en directo o un vídeo en directo, con que haya flamenco como se hace y como se siente, ¿no? Sí. En directo que es el flamenco, una de las cosas fuertes es el directo. ¿no? Entonces, claro, es un precio ahí a gordo que le quitas, a, le quitas esa frescura y ese sentimiento un poco al hacerlo por pistas, con tantas pistas. ¿no? no queda feo, es una cosa muy interesante sí, también, sí, sí. pero es, ahí pagas un precio de que le estás quitando esa frescura. Mira, para más ejemplo yo me acuerdo que hay un disco de camarón, el camarón sí. nuestro, que fue el primero que me dieron, que flipaba con ese disco, tío. Sí. disco a guitarra y a voz, ¿no? una energía sí. que había en ese disco. Y luego... Eh, una vez, un día, hablando con el, con, con el Tetón, este, este hombre murió, este es un gitano, el hermano de la chispa, sí. que siempre andaba por allí, por la calle teatro, y yo lo conocía desde chico, y él fue estaba siempre con Camarón cuando vivían los dos, ¿no? Y un día me dijo que Camarón, Camarón no podía escuchar discos de Camarón nuestro, porque había una gamba ahí para él cantando que no vea. Claro, yo me quedé en shock, digo, me cago en la hostia, si ese sí es ha el disco con el que yo flipa más en mi vida, claro, ¿cómo puede claro. ser esto, no? Me quedé en shock. Pero luego con los años, eh, pues claro, he ido analizando eso, ese comentario que me hizo eh, este hombre y dijo: Claro, a lo mejor para él eran gambas, pero fíjate para lo que, lo que eran para nosotros. Gambones. Pa, para nosotros era caviar. ¿sabes? Claro. Y eso es el flamenco también, da igual las gambas, eh, todo también. Hay que, es que eso es parte del ser humano, que te falle un dedo o que en un momento desafines. Evidentemente hay que trabajar para que eso no pase, ¿no? Pero si pasa una sí, vez... Es eso, una lucha con el ego, tío. Es Totalmente, tío. Eso sí. es parte de uno también. Y el flamenco es eso también. Lo que para pa, pa, pa Camarón eran gamba, resulta que lo que para Camarón era que no lo podían escuchar. Y a mí me llenaba el alma. Entonces ah. al final... Eh, yo qué sé, hay que aceptar que también hay fallos, tío. No sé, eh, son parte del rollo sí. y a lo mejor lo que para ti es un fallo, para el otro lo está gozando. Totalmente. Es, es verdad que muchas veces, incluso en los cantadores, a veces cuando dices, es que no va a llegar, es que se va a quedar sin ese momento de lucha interna es cuando el aficionado dice, ¡ole! Claro, pero que está por, pasando algo. Porque, ¿por tío, es que ni suda. Tío, oh, qué pedazo de voz. O sea que. Pero está igual. Claro, porque lo está viendo ahí partirse claro. el arma, tío, va a llegar. Sí, sí, sí. Juan. Y aquí ya conecto con, con, realmente con, con, con lo que daba sentido de que te dije Juan, hagamos una sobremesa eh, y con lo de tu momento de guitarrista. Entonces, ¿qué quieres contar tú con la guitarra? Porque eh, es un momento en que has dejado quizás 20 años de tu vida atrás uh -huh. eh, y te la estás jugando toda en este momento por, a los 41 años, <laughs> ser guitarrista flamenco. ¿sí? Sí, y, a ti. Yo, la verdad, que mmm, tampoco me siento guitarrista, ¿no? Yo me siento músico. Sí. Yo, la guitarra, para mí, es como, pues eso, he encontrado ahí un. un me he reencontrado, porque yo, yo me he tocado siempre mis acordecitos para mis canciones, nunca, pero nunca me había puesto a estudiar. Sí. Y ahora, pues, me he reencontrado con ella y me hace tanto bien, tío. Eh, no. me, me, me he encontrado que es como una forma de meditar, ¿sabes? Yo he estado muchos años perdiendo el tiempo en mi vida en los bares haciendo el terrorista en la noche y. <laughs> que no me arrepiento me lo paso muy bien también sí. pero de repente eh, como que la guitarra ha hecho que yo haga las paces conmigo mismo porque puedo estar tres días sin, sin salir de mi casa que me sobra el mundo claro. me levanto con la guitarra y es como está haciendo como una, una terapia para mí esto de la guitarra no y me está dando tanto y luego en la guitarra me he dado cuenta que también es un instrumento tan justo lo que tú le das ya. es lo que te da ni más ni menos sabes ahí no hay mentira si tú le das ella te da si tú no le das no te va a dar y yo he encontrado ahí una forma de estar a gusto conmigo mismo, aparte de que me apasiona, soy muy aficionado a la guitarra. He tenido suerte de estar siempre rodeado de muy buenos guitarristas, ¿no? Sí. Desde Chabalín, yo soy Antonio Rey o Gordani mismo, ¿no? Sí, he tenido sí. vivencias con él también, son tremendos guitarristas. Y um, siempre he tenido por alrededor y más guitarristas, ¿no? Pero he sido muy aficionado siempre. Sí. Entonces, no me considero guitarrista flamenco porque... Sería injusto simplemente, pa, pa, por ejemplo, para figuras como estas que estamos nombrando. Sí. ¿no? Además de que a mí también me gusta el jazz. Yo estoy estudiando también ya jazz, el me gusta. Me gusta mucho el flamenco jazz y bueno, me, no me considero guitarrista flamenco, pero le tengo mucho respeto y estoy estudiando con todo el amor y todo el respeto. Y, y, y quiero ejercer el día de mañana. Me gusta tocar por bulería y, y ahora estoy profundizando un poquito la soleada. Y bah, parece apasionante, Macho. Yo mm, un poquito universe. a poco... Sí. Juan, ¿y, ¿y tres discos de guitarra que tú recomendarías? Bueno, pues mira... De, de Guitarra Mundial. ¿no? Mira, hay un disco que, que nos tiene a todos locos, de moderno así, de la última época, que es el de José Miguel, que hace 11 años. Que ese disco, yo todavía no sé cómo puede sonar así de bien ese disco, tío. Es una pasada. Nosotros lo cogemos de referencia muchas veces para mezclar discos de guitarra y tal. Sí. Porque ese disco, o sea, el sonido de ese disco y el concepto y todo, a mí me cuadra muchísimo. Sobre todo por la forma de unir varios mundos ahí, ¿no? Sí. Musicales, varios estilos. Y el sonido también concreto. Ese disco me marcó. Otro disco de, que, me, que me marcó fue um, Vivencias Imaginadas de Vicente. Uf, ese disco es alucinante. Y vamos, te podría decir muchísimos discos. Yo soy muy friki de la guitarra. Me gusta muchísimo el disco de, de Manuel Parrilla. Parece espectacular las composiciones y todo. Y ya te voy a decir un cuarto, que te haya dicho tres. Claro. Otro que a mí me marcó en mi época ahí de Chavalín fue, que no, no fue hace tanto, pero me parece un disco tremendo, fue el Cositas Buenas de Paco también. Que Paco tiene tanto, ¿no? Pero, pero no sé, por pues decirte Mira. así algunos disquillos que a mí me, que me, me apasionan de guitarra flamenca. ¿Y tres artistas que te hayan inspirado? ¿Y tres artistas que me, han, que me hayan inspirado? Sí. Eh, <coughs> Pues mira, dentro del flamenco dice. No, en tu camino de la música. En mi, en mi camino de la música, hoy día, artistas, artistas que me inspiran son artistas que son muy coherentes con la música que hacen, en su sí. forma de vida, ¿sabes? Sí. Eh, por ejemplo, José González, ¿no? Es un cantautor eh, de origen chileno, pero es, es sueco, de origen sí. chileno. Me flipa porque, aparte de sus canciones, que es un tío poco que intenta huir de la fama, ¿no? eh, lo que intenta es vivir de la música pero sin pagar ese precio tan, tan tortuoso de la fama. ¿no? Y el tipo me gusta mucho porque tiene unas afinaciones en la guitarra espectaculares, ¿verdad? unas arpegios, unos mecanismos, tú sabes que los cantautores sí. usan unos mecanismos de arpegio muy diferentes a los sí, flamencos, sí, 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 pero muy eficaces sí. y muy bonitos. Sí. Y este chaval tiene eso, tiene unos mecanismos ahí, unas afinaciones de guitarra brutales. Estaba ahí mangando, mangando, ¿no? <laughs> mangando y pasándolo. Uy, qué bien está que entra esto por bulería, este mecanismo a tres. <laughs> y esto no lo hace nadie en el flamenco. <laughs> eh, no sé, otro guitarrista que, que me inspira mucho es Ricardo, ¿no? El Ricardo sí. Moreno. Es un guitarrista del que yo he bebido mucho, que también tenemos una historia muy bonita, ¿no? Porque yo me, lo conocí hace 16, 17 años, 15 años, no me acuerdo, aquí en Sevilla. Sí. Yo estaba recién llegado, saqué mi primer disco en solitario como Juanito Macandé y él empezó a venir conmigo de guitarrista eléctrico. Mm. Cuando yo, nos conocimos, él tocaba la eléctrica con púa y yo cantaba y tocaba el cajón. ¿Qué nos diría? Y, ¿no? ¿Qué nos diría? Entonces, luego vi a Ricardo, eh, su historia también, que es muy potente, ¿no? Él de repente tuvo una enfermedad potente a nivel neurológica, pero que, que le dijeron que no iba a tocar más la guitarra pero él dijo fíjate ahí todavía él no se había hecho guitarrista guitarrista tocaba la guitarra muy bien ya y tenía mucho estilo pero le dijeron que no va a tocar la guitarra y ahí fue cuando empezó a convertirse en el guitarrista que es hoy día no fíjate qué historia de superación y luego nos hemos, nos hemos encontrado con los años y también los dos hemos cambiado tanto ha sido como y reencontrarnos con la guitarra además a través de la guitarra ha sido una historia muy bonita y yo veo su camino su esfuerzo su música y también me inspira mucho y, y no sé, pues otra, otro artista que me inspira mucho es mi mujer, la verdad. Veo que es una tía que tiene muchísimo que decir, una tía que, que no que está fuera de. Me, lo que me gusta mucho de ella es que no pretende gustarle a nadie. Es artista gráfica. Ella. Sí, ella es ilustradora, viene del mundo del cómic también, y hace muralistas, hace muros, hace cómic también, en fin, hace un poco de todo dentro de la ilustración. Pero lo que, aparte de su obra, que me, me encanta porque es súper afilada la tía, pero lo que más me gusta de ella, sabe, creo, que es que no intenta gustarle a nadie. Y por eso te gusta más. Por eso me gusta más, porque <laughs> parece que en el arte ahora, en la música, todo el mundo está intentando degustar todo el rato, yeah, tío. Sí, sí, sí. Y yo, llámame romántico, llámame loco, yo cre creía que el arte era una necesidad de expresar sentimientos. Yo, el arte, sí, sí. desde los orígenes más ancestrales del ser humano, el ser humano ha tenido esa necesidad de expresar algo que ha sentido, porque es, hemos sido una, una especie, una raza que ha empezado a sentir cosas y a plantearse cosas ¿no? con el pensamiento y tal. Y el arte era un medio de que ese ser humano no sentía cosas y hacía un dibujo o hacía un ruido, o hacía una escultura y ahí soltaba eso ¿no? y le daba un poquito de, de, de... bueno, calmaba ese sentimiento y le daba un poquito de, de salida no a eso. Pero ahora el, eh, veo a mucha gente pasar por el estudio. Hay mucha gente comprometida, ¿no? Y yo, la verdad, que tengo suerte de estar ahí gente, habiendo, conociendo a mucha gente comprometida. Pero luego también veo ahí en las redes sociales como una tendencia todo el rato de querer gustar. Hacer algo pensando en que guste. Dame likes, dame likes. Exacto. Entonces, eso eh, le hace mucho daño al a, 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 a arte, tío. Eso se pierde totalmente ahí el, el origen y el rollo, ¿no? Y. Admiro mucho eso de, de línea de mi mujer. Ella hace lo que siente y por eso muchas veces le dan caña a veces incluso. Pero me parece que tiene una integridad en ese aspecto artístico muy potente y lo admiro mucho. ¿Qué te inspira? Pues bueno, a mí me inspira mucho la naturaleza, tío. Yo me crié en la línea, las afueras. A mi viejo le dieron una casita de protección oficial cuando yo tenía siete años, las afueras de la línea y aquello era Tocampo. campo. Ahora ya es una ciudad, pero cuando yo me crié eh, eso era, yo me crié cogiendo ranas, haciendo cabañas y, y cogiendo arañas, en fin, en el campo, tío. Y, y luego he vivido en muchas ciudades. Eh, en, el, en Sevilla estuve de años, en el centro de Madrid. He vivido, y ya en el, viviendo en el centro de Madrid se me sentí la llamada otra vez del campo, tío. Me dijo, el, el alma ya me dijo y el cuerpo, ya no puedes más, tío. Necesitas árboles, pajaritos. Sí. Y yo he sentido esa conexión muy potente con la, naturaleza, con la naturaleza siempre, ¿no? Y ahora he vuelto, por fin encontré mi sitio hoy en Mallorca, donde yo he montado mi estudio, y yo soy muy feliz viendo un simple atardecer, tío, o dando un paseo por la mañana muy temprano por el bosque, o, o viendo los almendros como florecen ahora en febrero, para mí eso es, me he dado cuenta que es de las cosas más bonitas de la vida, es como un poco el, como los poemas estos, ¿no? Los poetas de haiku, ¿no? Sí. Que un poco la temática del haiku es el asombro del hombre ante la naturaleza, ¿no? Pues un poco ahí encuentro yo mi inspiración, vale. ahora, hoy día, ¿no? Te estoy... otorga la divinidad y la humildad al mismo tiempo. Totalmente, tío. Y ah. dices tú, joder, qué, qué, qué bonito escuchar a los pajaritos, tío. qué sencillo y qué bonito, tío, de verdad, qué alegría. Y estoy un poco en ese punto, ahí me inspiro yo mucho, en, en ese estilo de vida, ¿no? En levantarme, escuchar a los pajaritos y coger la guitarra, eso es para mí un lujo que no está pagado. Que a veces nos olvidamos, pero yo le escuché a una, a una mujer medicina, una chamana de Ecuador, que nos olvidamos y realmente somos naturaleza. Lo claro. que pasa es que no vivimos naturalmente. desde luego, Entonces, tío. cuando ya conectas con ese atardecer, con esa... Sí, hoy en día hasta los científicos están descubriendo que estar descalzo en la Tierra te armoniza la frecuencia del cuerpo. Pero no, es que no me cabe duda. realmente nosotros estamos hechos de... de cuando se habla de pronto esos mitos del origen del hombre que se hizo de barro, que se hizo a nivel químico, claro. somos naturaleza. Totalmente. Y nos armonizamos cuando estamos en contacto con la naturaleza, totalmente. bioquímicamente. ¿no? Totalmente, totalmente. Yo me he dado cuenta allí en la Sierra de Mallorca lo importante que es respirar buen aire simplemente. Sí. Eh, eso, tío, el estar rodeado de verde, ver cómo cambian los colores, ¿no? Según la estación del año, darte un paseo ahí a la orilla del mar, descalzo, en, en, en enero. No sé, tonto, tonterías de esas que al final no son tantas tonterías. No. ¿no? Yo, cada vez que sale el sol allí en Mallorca, cojo la guitarra, la echo al coche y me voy a una calita a estudiar toda la mañana. Me doy, ahora he <laughs> empezado a darme bañitos de agua fría que me, me estoy dando cuenta que me sientan increíbles. Sí. Y yo digo, y estoy además solo porque no va ni Cristo en invierno ahora a una cala de esas. Claro. Y digo yo, ¿y ¿cuánto vale esto, Dios mío, que esté yo aquí ah. sentado esta mañana frente a este mar tocando la guitarra, dándome baño de agua fría? ¿Cuánto vale esto? Y un poco estoy en esa frecuencia desde hace unos años. Qué bonito, qué bonito. O sea, esa guitarra va a sonar como decía Atahualpa Yupanqui decía eso. sí la Maestro. guitarra antes de ser guitarra fue árbol y escuchó el canto de los pájaros. Ya es música. ¿Tú eres eh? chileno? Sí, yo soy chileno. Chileno. Wow. Sí, sí, en, la, en Sudamérica hay unos tremendos guitarristas. Yo estoy ahora haciendo... y poetas también. Y poetas. Yo estoy descubriendo a tremendos guitarristas ahora, de un poco de todos lados ¿no? de, de Latinoamérica, pero he descubierto hace poco a Cacho Tirado. Ah, es increíble. He dicho, Juanjo Domínguez. Ya. No lo conozco. Juanjo, no. Ahora buscaré, buscaré. Eh, bueno, mucha gente, ¿no? Juan Falú, por ejemplo, que sigue Increíble. vivo. No sé, estoy descubriendo a cada de guitarrista. El año pasado tuve el, el honor de tocar en el Berlín con él. ¿Con Juan, con, Juan ¿no? ¿Con Juan Falú? Yo lo yo, vi. Yo iba a atacar porque el del Berlín me dice, venid a tocar con Falú. Y yo era como, quiero decir que no, pero tengo que decir que sí. O sea, como ese respeto, de decir... Y, y, y un regalo de la vida. Tiene alguna zamba? Yo he llorado, tío, escuchando la zamba de la arriero, tío. He llorado. Digo, vaya sensibilidad, tío. vaya armonía, qué cosas, tío. Yo lo, lo vi eh, cuando que estuvo en Berlín sí. y de repente estaba yo en mi casa y vi en el Instagram que estaba allí José Mino, que también lo admiro mucho y sí. lo quiero mucho, tengo a mi él ¿eh? sí, sí. Y que tocaron juntos y lo compartió José y Digo, sí. tío, José mi tío! has tocado con Juan Falú. Y digo, tío, es otro de mis ídolos, tío, me encanta. Pues esa noche estaba yo. Qué fuerte, tío. Y me dijo él, sí, tío, bonito. Y no lo conocía, tío. Digo, hostia, qué bonito, tío. Acabo de ver ahí a, a dos figuras que me, me llenan tanto Uf, juntas, tío. Qué bonito. No sabía que, tú, que estuviste allí, qué bonito, tío. Sí, hay, hay mucha guitarra y además muchas guitarras con un... Prefiero quizá hablar de espíritu, porque es un espíritu diferente. ¿Y tú estudias eh, piezas, tipo, o cosas sí, de tu tierra y eso? Sí, yo también. Incluso, ¿no? a, a, algunas piezas de Atahualpa. Por Atahualpa y por Atahualpa, supuesto era. que me he criado con Violeta Parra, con Caramba, Víctor Jara. Eso tienes que tener La, Para mí amigo. Atahualpa y fue a Allá. nivel... como un, una, una etapa de mi vida y, y, y un guía incluso... O sea, a nivel Que era un chamán. ¿eh? A nivel espiritual, filosófico. No me cabe o sea, duda. De las primeras personas que, que reconocía... O sea, él te de pronto decía así tan... El paisano es que, el que lleva el paisaje dentro. O sea, pero antes de llevarlo dentro, tiene que merecerlo. O sea, como, claro. o sea, tú como persona miras la cordillera y ya te sientes pequeño y tú mereces esa cordillera. Tú, tu ser ah. interno y, y ya te pone en una posición Totalmente para bien. dedicar una copla o una melodía que tiene que ver con, con la humildad, la divinidad, el compromiso. El compromiso, el compromiso. Son muchas cosas eso eh... es lo que me doy cuenta de, de, de las carencias de estos tiempos, de, el simple hmm. compromiso tío, de decir si, si me gusta algo, voy a ir al, a, hasta el final de eso, dentro de mis posibilidades ¿no? porque luego cada uno tenemos una forma y un estilo y una manera, pero el sentir que tú has dado lo máximo sí. por algo, y que, porque eso ya es un, un síntoma de respeto hacia eso ¿no? decir yo, eso como la cordillera ¿qué has hecho tú para merecerte la cordillera? ¿qué has hecho tú para merecerte subir a un escenario? ¿sabes? Y yo además lo digo boca llena de esto porque cuando yo me empecé a subir un escenario, yo no me lo merecía. Así de honesto te soy. No te vino lo... el... Te viste ahí... Sin... Tampoco te dan más medio, ¿no? Yo soy un chaval de la línea de la concepción que de repente encontró el flamenco, vio lo que era la música, pero al no tener ahí en, la, en el colegio que te enseñen un poco de armonía eh, o algo, no tienes una preparación... Y te crees que a lo mejor la música, triunfa la música es sacar un disco y llena una sala. Eso no es la música. Y te lo digo yo que he estado 21 años claro. cantando y yo vine de eso. Yo me creía que eso era la música, luego me di cuenta que no. Por eso fue uno de los motivos que yo me salí de universidad. Digo, esto no es la música, la música. si sí, yo no sé nada. Y yo empecé a sentirme mal. ¿no? Es eh, decir, ¿yo qué hago en un festival metiendo 20.000 mil tíos? Sí, yo no sé ni cómo se hace la escala de... de, de, de si tú me dices, eh, 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 yo qué sé, lo creo y me creo que es un pescado, eh, un congrio de eso. En, esa, en ese momento, ¿no? Eso me, generó, me sí, empezó sí. a generar a mí malestar conmigo mismo. Y me llevó hasta donde estoy ahora, tío, a lo largo de muchos años. Me, me llevó a estudiar la percusión, me llevó a, a estudiar producción, me llevó ahora a estudiar... La, pues un poco buscando el compromiso que no tenía de, de pequeño. Un ni viaje de autoconocimiento. ¿no? Ni que nadie ah. me dijo. Me acuerdo que fui a, al conservatorio, ¿no? tuve sí. ahí como ese pequeño arranque. No me cogieron porque no había plaza. No había escuelas modernas entonces de música moderna como hay hoy en Barcelona, ¿no? como sí. las Muc, como tal. No tuve medio de verdad. Y mis padres, mis padres que van a saber? Mi padre era un asesor laboral, mi madre curraba con él, no, tenían na no sabían nada de la En mi casa no hay ningún músico. Mi abuela tocaba el piano en la iglesia. Pero no, hay ningún músico. Entonces claro. tampoco, tampoco te dice nadie, no, esto no, 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 la la música la música no, no, es esto. ¿Tú tú qué haces yéndote claro. con 18 años de gira? Claro. 18... Esa la la musical musical. la es la industria musical, o sea, es claro. la industria musical claro. que está muy lejos música la música. Tú si quieres dedicarte a la música, ponte pues, yo estudiar yo como un mamón. que está haciendo, haciendo el no, no, por ahí en la feria en los pueblos de qué pueblos cantando qué, ¿sabes? Lo siento, pero es así. Claro. Entonces, bueno, al final estos 21 años para mí ha sido un camino desde la industria hasta la música de verdad. ¿sabes? He tenido que renunciar a muchas cosas y tomar muchas decisiones que alguna gente no ha entendido. Sí, Pero bueno, si la entiendes tú. Pero yo soy feliz hoy día porque por, al final estoy estudiando armonía, estoy estudiando música, estoy estudiando un instrumento que era lo que yo quería desde el principio, pero me despistaron, me tal y cual, y todo bueno, ¿eh? yo también no reniego ni mucho menos de nada de lo que yo he vivido, me han hecho quien soy. Pero es una pena que no hubiera una asignatura en los colegios hoy día de música, ¿sabes? Ah. Porque la música es uno de los grandes campos, es, astro, es como la astrofísica, pero con alma, tío. Son leyes como matemáticas, pero luego con un componente de alma espiritual. Sí, sí. Y, y es tan bueno para la, para la mente, los ejercicios, todo. Es, yo creo que es una disciplina que a, a, a nadie le va a restar, ¿sabes? Entonces es una pena, porque si yo hubiera tenido ahí un poco de, de, de algún tipo de mentor o alguien que me dijera, no, tío, esta es la industria, tú mira, por lo menos que sepa dónde te metes, ¿no? que es una cosa y que es otra? Pero no lo tuve, no lo tuve. Y bueno, poquito a poco, como siempre he sido un romántico y siempre me ha gustado mucho la música y le he tenido mucho respeto, pues poco a poco me he ido acercando a, hacia ese camino, ¿no? De estudiar y de, de tener un compromiso real. Juan, ¿Cómo? ¿y antes de ir ya a la última pregunta? ¿Cómo estás en tu momento de compromiso con la guitarra? Mira, los amigos de Solera. Mira, <laughs> sé que tú has estado ahí en Solera con el Jordi también grabando y con la guitarra de Secuoya. Sí, 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 muchas gracias, tío. Eh, que... Yo tengo mucho cariño a Jordi y creo que están haciendo los tíos ahí una labor. el sí, trabajo, un la... trabajo. Con la guitarra, están creando escenas. Que yo le. Jordi, la verdad que está creando escenas. Y eso mm. hay que hacerlo como tú. Tú también estás creando mm -hmm. escenas, tío. Estás haciendo una cosa muy bonita por la guitarra yo cuando tú me escribiste me puse hasta nervioso porque <laughs> yo llevo tres años solo estudiando la guitarra y sí. luego de ver ahí a todas las figuras que han salido ahí hablando en, aquí en los buscadores flamencos, me daba un poco de vergüenza digo fue yo acabo allí yo solo, llevo tres años estudiando me da un poco de pero luego lo pensé digo coño con el aficionado que yo soy a la guitarra claro. y lo que está haciendo pituquete es crear escena al final tío y sí, yo lo que quiero es que la gente se sienta aquí y cuente su camino sí, o sea que, que, que el latado guitarrista no Cuéntame tu camino, tu vida. Yo, y ahora que esto, todos estos días que estaba investigando, te escuchando, así que dije, qué guay sentarme contigo. yo decía, no, 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 no. Pues decía por, por lo que había ya visto, era la sensación de, bueno, porque realmente es la primera vez que conversamos. Sí, sí, sí. Y, y es bonito encontrar a la persona atrás de, de la música y ahí entiendes mucho más cosas. ¿no? Sí, nada, estoy he muy contento, digo, de, de haber venido aquí y poder, bueno, humildemente ahí formar parte de tu canal, porque creo que... Una cosa muy bonita que estás haciendo, porque no solo he visto las entrevistas que te lo estás diciendo, también he hecho ejercicios que tú has puesto ahí. Y digo, coño, tiene que venir a mí el pitupete a ponerme un cierre <laughs> un por chileno, sol Un chileno, un chileno. Un chileno, <laughs> Y no soy un chileno, que vengo de casa de mi amigo Idan Balas, que es un tremendo guitarrista claro. flamenco que me está enseñando Israel. a tocar por soledad las cosas como son, ¿sabes? Entonces, qué bonito, tío, y qué bonito lo que estás haciendo. Y yo, desde mi humilde posición de, 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 de guitarrista Nobel, <laughs> me, me muy. Pues, estoy muy feliz de estar aquí, tío. Y de poder formar parte de esto. Gracias, gracias, Juan. Y un poco para cerrar, ¿cómo te gustaría ser recordado? Bueno, pues me, me gustaría ser recordado. Bueno, yo creo que recordado no vamos a ser ni uno. Cuando pasen 200 años no se van a acordar ni de. <laughs> Pero bueno, pues me gustaría que, que me recordaran como alguien honesto, o por lo menos que lo intentó, ser honesto con, con uno mismo y con su música, y como alguien que amaba la música. Ya sé yo amo la música por el sentimiento tan potente que me hace, que me ha hecho a mí sentir en tantos momentos de mi vida, lo que me ha ayudado. Una simple canción, sí. una simple canción de tres acordes o una falseta por seguirilla. Me han hecho tanto bien y me han hecho sentir tantas cosas tan bonitas que le tengo tanto respeto que, que amo a la música y pues simplemente que me recuerden como a alguien que amo a la música y que intentó ser honesto ya está. No se trata de más, si se trata de ser feliz y de, y de buscar, que es lo que nos hace feliz. ¿no? Me parece un pedazo de nombre lo de Buscadores, sí. Flamenco, porque somos eso. Somos Buscadores porque nosotros vivimos, felice, vivimos felices buscando esa ideita que nos llena el alma, esas cuatro sí. notas, ese acorde, ese cierre. Con eso ya no nos no vale, ¿eh? entonces ya está, esto es más, más sencillo de lo que parece. Muchas gracias, Juan, por estar aquí, por, por abrir tu persona. Gracias, por, a ti, padre. por compartir esa humildad y gratitud auténtica hacia la música, hacia, hacia tu camino y tu, y tu vida, que la estás adornando de música, pero, pero que incluso puedes ver la música en una cala, en un atardecer, en un bosque. Y yo creo que esa es la verdadera fortuna. Así que gracias por transmitirlo. A todos los que nos están viendo ah. y escuchando. Muchas gracias, compadre, a ti por darme el hueco. Yo llevaba años sin hacer una entrevista porque o sea, acabé un poquito quemado de, de los medios de comunicación y todo este lío. Pero me ha hecho mucha ilusión venir aquí y enhorabuena por todo el currazo que te está pegando, tío.